En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar y a comenzar le toque toque por la puerta de atrás y sale bien caripelada y abrirle la puerta diciéndole al mozo: ay, mi amor, que si no llega, pase, chica, recuéstese un rato porque hoy le vamos a dar de seguir hasta las 4. Entra don Sega, se acuesta y se relaja y ella va y le lleva el desayuno en la cama diciéndole: papi, yo te quiero para mí. Y el desgraciado de tu marido se muere sin feliz. Encienden el estéreo y suena en la club del beat y ella muy sensual empieza a hacerle striptease moviendo este trasero con mucha sensación diciéndole al mozo: papi, arráncame el calzón. El malvado emocionado va y le muerde la cadera y ella, él le dice: esto es tuyo cuando quieras, y que coja, toque, jale, chupe, porque esto es tuyo, papi, para que te lo disfrute. Después de estar caliente empieza la acción y eso ya volaba el trasero y el calzón y ella le decía: ay, qué rico, mi amor, por eso que tengo a mi marido de cabrón. Hágale, papito, dale sin parar. Dale como a perro que mi esposo va a llegar. Así que hágale, papito, dale sin parar. Dale como a perro que mi esposo va a llegar. Dele, papi, dele. Ay, mételo, papi, mételo. Mételo, papi. Para atrás y ella le decía: usted no se vaya a bajar, continúe, papito, porque eso sí que pida. Deme como arrastra, deme duro sin medida. No pares, papito, porque esto es bendecido. Y si viene tu marido, pues lo voto el maldecido. El tipo se encalizó y le daba como a burra y ella bien arrecha le decía: papi, hurra, qué rico, qué bueno y sabroso que hace eso. Esta es una vida que en verdad yo me merezco. Son las 4 de la tarde y don Sega ya se va y ella va y le dice: mañana madrugará. Cocina.